fuera bien, ya estaremos un poquito, ¿vale? Yo subo, pero esto no soy Alberto Lucía. Muy bien. Representantes de asociaciones, autoridades, alcaldes, representantes de la empresa Rockwool, Construcciones Muniain, Loperena y Portillo Arquitectos y todos vosotros que sois el futuro de nuestra localidad. Bienvenidos a Caparroso nuevamente y a este acto. Como todos sabéis, al inicio de la legislatura nos pusimos en contacto con el equipo entonces directivo y todos los profesores que entonces formaban parte de la comunidad educativa de Caparroso. Y fuimos viendo y comprobando poco a poco que esas inquietudes que nosotros también plasmamos en nuestro programa electoral realmente existían. Hacía falta espacios, el equipo docente era muy bueno, pero no tenía el edificio ni las dotaciones adecuadas para desarrollar toda su labor. Ya en el 2007 empezamos a trabajar y en el 2008 se empezó a tramitar unas subvenciones en el departamento. Pero en ese momento no tuvimos suerte y nos quedamos sin subvención. Esto no quiere dejar decir que aunque a la primera de cambio no nos salgan las cosas bien, tengamos que seguir intentándolo. Y así lo seguimos haciendo, hablando con los profesores y toda la comunidad educativa de Caparroso. Y ya por fin en el 2009, y gracias a la labor que hicieron nuestros compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, se pudo habilitar una partida dentro de los presupuestos generales de 300.000 euros para ampliación del Colegio de Caparroso. Como todos recordáis, ese verano del 2009, lo que era un patio cubierto se transformó en una biblioteca y distintas aulas para que pudieseis estar más anchos y realizar vuestra labor educativa con tranquilidad. Pero no era suficiente y por ello había que seguir trabajando como día a día vosotros hacéis con vuestras lecciones.
Y en los presupuestos de 2010, nuevamente gracias a otra enmienda parlamentaria del Partido Socialista, se consiguieron 750.000 euros, que ha sido lo que ha posibilitado la ampliación y reforma de las actuales instalaciones. Por lo tanto, yo creo que debo y tengo que darle las gracias al Partido Socialista por todo lo que nos ha aportado y sobre todo lo que ha aportado a este pueblo a través de sus enmiendas. Por lo tanto, gracias, Roberto. Con esta obra lo que se ha pretendido ha sido reunificar el área de infantil y primaria. Ahora tenemos aula de psicomotricidad, muy importante para el desarrollo de todos los niños. Aulas específicas, despacho para la diversidad, sala de profesores para sus reuniones de equipo, así como para todos los profesores que se puedan reunir con padres, bibliotecas y aulas suficientes, porque Caparroso cuenta ya con dos líneas. Todos los cursos entran con su desdoble. La comunidad escolar ha aumentado mucho en los últimos años y así esperamos que siga haciendo. Actualmente contamos con 246 niños solo de 3 a 12 años. Por lo tanto, como veis, es algo necesaria la obra. No se puede aumentar la población y mantener las mismas instalaciones ni las mismas dotaciones que cuando éramos 186 en el colegio. Y como también es, bien, antes os decía, es de bien nacido ser agradecido, también reconocer el trabajo del Departamento de Educación, que ha cumplido con nosotros en todo momento. Su departamento de obras se ha volcado en todo lo que nosotros en ese momento le demandábamos, así como el departamento de equipamiento. Nos han puesto y han equipado el colegio, que ahora lo veréis. La empresa Rockwool, que está situada aquí en Caparroso, nos ha donado todo el aislante que lleva el edificio nuevo. Está aislado por los cuatro costados, con lo cual yo creo que el ahorro energético que tanto demandamos y tanto demanda la sociedad se podrá cumplir en este espacio público. Antes he estado y he saludado a un antiguo alcalde de Caparroso, Alberto Laviano. Él hace 20 años, perdón, hace 20 años también con un consejero casualmente socialista, Román Felones, puso en marcha la ampliación, una ampliación que ha durado 20 años. Esperemos que la obra dure otros 20 más. Y quiero, si podéis guardar un poco de silencio, que seáis conscientes los niños, porque igual dentro de 20 años alguno de vosotros es alcaldesa o alcalde de Caparroso, o alguno de vosotros, porque hay algunos de 12 años, puede estar representando a Caparroso en cualquier lugar de España, del mundo, de Navarra, y que sepáis que lo más importante para todos vosotros empieza por aquí, por el colegio público, por formaros, porque dentro de poco seréis el futuro de Caparroso y la educación, por si no os ha quedado todavía claro, es el motor y lo que mueve a una sociedad. Muchas gracias y yo le paso la palabra a Teresa Granada. Buenos días. Se oye. Ahora os va a dirigir unas palabras Roberto Jiménez, secretario general del Partido. Querida alcaldesa, directora general, delegada del Gobierno, María Victoria, parlamentarias, concejales, constructores, arquitectos, alcaldes de otras localidades, comunidad educativa, padres, madres. Bueno, como supongo que los alumnos tienen especial prisa por volver a clase, voy a ser especialmente... Bueno, entonces me alargo. Bueno, decía que hoy es un día importante para Caparroso, es un día importante también para Navarra, porque cuando se pone en marcha unas mejoras en un centro escolar, creo que estamos construyendo y sentando bases de futuro. Bases de futuro porque, como se ha dicho en las intervenciones que me precedían, la educación es el motor de modernización y de desarrollo de una comunidad. Sin una educación que permita
a las personas, a los niños de hoy, ser personas formadas, con cultura, con capacidades, con habilidades, no estaremos construyendo una buena sociedad, una sociedad moderna, una sociedad de futuro. Desde el Partido Socialista hemos tenido esto siempre claro. Os tengo que decir una cosa. Tenéis una alcaldesa que es un poco pelma, porque vaya como lo ha peleado, que decía, tenemos poco dinero, pero una de las prioridades para Caparroso es la mejora del centro escolar. Y otra de las mejoras para Caparroso eran también el centro de salud que inauguramos hace poco. Desde el Partido Socialista fuimos receptivos y hemos visto y hoy vamos a ver cómo ha mejorado este centro escolar de una manera sustantiva, de una manera importante. Va a permitir desdoble de aulas, va a permitir también que se pueda conciliar mejor la vida laboral y familiar, va a permitir en definitiva que haya una mejora de calidad de vida. Desde el Partido Socialista hicimos lo que teníamos que hacer porque nuestra obligación mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el Parlamento. Pero también hubo otra administración sensible y por eso está la delegada del Gobierno, que es el Gobierno de España, que por medio de los planes SED permitió que hoy este centro, estas mejoras, sean una realidad. Yo espero que las disfrutéis y vosotros que cogéis más gusto por ir a clase porque es vuestro futuro, es vuestro desarrollo, aunque ahora os cueste un poco. Nada más y muchas gracias. En el 2009 y en el 2010, que fueron medidas anticrisis que el gobierno, con su presidente a la cabeza, el señor Rodríguez Zapatero, ofrecieron a todos los ayuntamientos de España, de todas las comunidades, sin mirar si había o no había competencias transferidas, y subvencionaron obras de nuestras localidades, y lo más importante, al 100%, directamente, desde el ministerio al ayuntamiento. 460.523 euros se emplearon de la siguiente forma: 33.783,43 euros. Desvío de línea de alta tensión, 201. Bueno, buenos días a todos, alcaldesa, querido Roberto, parlamentarios, alcaldes y alcaldesas de otras localidades que también hemos tenido ocasión de visitar y de inaugurar gracias al Plan E, que sabéis que ha estado en todos los municipios, los 272 municipios de Navarra, también a la corporación en su concreto. Quiero saludaros a todos, a los padres, a las madres y a todos los que estáis hoy aquí en esta inauguración del comedor escolar, que como bien ha dicho Irene, ha sido financiado pues, con 250.000 euros del Plan E. Ayer también tuvimos ocasión de visitar Caparroso con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, que también pudo ver el buen trabajo que se estaba llevando a cabo en esa granja que está cerca de esta localidad. A estas alturas de ejecución del Plan E, yo creo que estáis todos de acuerdo en lo bueno y el bien que ha traído a Navarra ese compromiso que ha tenido el Gobierno central, como digo, con todas las localidades, con todos los ayuntamientos, independientemente del color político de los mismos, porque todos los ayuntamientos de España han recibido fondos, sabéis que ha sido una cantidad asignada por habitante, de la manera más igualitaria, porque es la manera que desde el Gobierno de España se hacen las cosas. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de España? Pues ha preguntado directamente a los alcaldes y las alcaldesas, en este caso a Irene, no fue directamente el presidente, lógicamente, pero lo hizo a través de la delegación del Gobierno, qué es lo que la alcaldesa en este caso creía más necesario
para Caparrós. Y ella, junto con su corporación, decidió invertir dinero no solamente en este comedor, sino también en muchas obras. Sobre todo quiero destacar la apuesta por las nuevas tecnologías que también ha hecho el Ayuntamiento de Caparrós. Con eso consiguió generar empleo. Evidentemente la situación económica no es la que queremos, porque sigue habiendo gente en desempleo, pero el tiempo que duró el Plan E, pues hubo gente, que seguramente además eran empresas de la zona, que estuvieron trabajando para hacer todas estas obras, con lo cual fueron unos meses para ellos indudablemente más ligeros. Y aparte de eso, lo que evidentemente intentó el Plan E fue sacar adelante proyectos que de otra manera no hubieran sido posible sacar adelante. No es papel del Gobierno de España solucionar la financiación de los ayuntamientos. Creo que es un tema muy importante, un debate que, en el que hay que entrar. Pero el Plan E, desde luego, creo que estáis todos de acuerdo, alcaldesa, que ha supuesto pues, aliviar un poquito esas tensiones económicas que seguís teniendo y que tenéis los ayuntamientos. Y además, también ha demostrado el Gobierno de España que cree en vuestro papel directo y vuestro papel fundamental como instrumento para desarrollar y para vertebrar el país. Cree en la autonomía municipal y cree en que sois la administración más cercana y por eso ha apostado por vosotros, porque desde luego es la manera de actuar de un gobierno, en este caso sabéis que es del color socialista, creer en que los ayuntamientos sois los que estáis a pie de calle con el ciudadano y sois los que tenéis pues, vuestras decisiones. Desde luego, en este caso son un acierto y por eso las inversiones pues, han llevado a cabo de esta manera. Y además, y ya con esto finalizo, este Plan E ha servido para demostrar que la administración cuando quiere puede ser moderna, eficaz, porque no ha habido ni un solo papel. Todo el trámite del Plan E ha sido de forma electrónica y creo que eso es una lección que nos tenemos que poner los representantes públicos para el futuro, para que no haya obstáculos, ni haya burocracias, ni haya que ir de un lado a otro, me da igual que sea en Pamplona, en Madrid o en cualquier localidad, sino que de una vez podamos tener una administración que sea nuestra amiga y desde luego esa ha intentado ser y creo que lo ha conseguido la administración que representa al Gobierno de España. Sin más, creo que los chavales ahora tienen un comedor. Creo que es fundamental, como padres y como madres, en este caso hablo con conocimiento de causa, inculcarles lo importante que es una alimentación sana en su desarrollo. Así es que esta apuesta por este comedor creo que todavía es doblemente acertada precisamente por eso, por lo importante que es el transmitir unos buenos valores educativos, una alimentación saludable. Ahora que está tan de moda la dieta mediterránea, estoy convencida que aquí los chavales podrán comer dieta mediterránea, ribera o lo que sea, pero por lo menos comer en las mejores condiciones. Felicidades, vecinos de Caparrós, un placer estar aquí con vosotros y nada. Corre la varita para allá. Muy bien. Hijo y el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que sometiste al hombre el mundo creado para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad. Dígnate atender a nuestras súplicas, con las cuales imploramos tu bendición sobre los que usarán de estas instalaciones, del comedor escolar y de esta ampliación del colegio, según su necesidad, para que siempre te reconozcan a ti como el bien supremo. Llamen a sus hermanos con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No, a ti no. A estos, a ver si se convierte. No, oye. A ver. Me agacho porque no llega. Bueno, a ver, le echaré más agua. Bueno, pues ahora compartimos un pequeño aperitivo.